Hola, ahora sí. Buenas tardes. No sé por qué no pillaba el micro. No lo sé, desconozco las razones. Pero no pillaba el micro, ya lo he puesto. Hola a todos, bienvenidos al stream. Ya vamos a jugar Life is Strange. El 1, no el 2, ni la precuela. El 1. ¿Por qué? Porque tenía muchas ganas de jugarlo. Lo jugué hace como 2-3 años. Y me gustó muchísimo. Y el otro día estaba escuchando el soundtrack y dije, bueno, pues habrá que jugarlo, ¿no? Eso sí, porque jugué en el otro PC, entonces lo jugué como a 10 FPS, a 10 fotogramas por segundo. Y todo en la peor resolución, entonces habrá que jugarlo, habrá que jugarlo. Obviamente no va a ser la misma experiencia, ni de broma. O sea, ni de broma va a ser la misma experiencia que tuve jugando yo la otra vez. O sea, eso es relativamente. O sea, es técnicamente imposible. El micro está muy bajo. Buenas. Vamos con. Otra vez me pasó lo mismo, tío, pero ¿por qué? ¿Por qué? 6, es el 6. Hola, bueno, ahora sí, tío. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Me he equivocado de micro de nuevo y he puesto este en lugar de este. Y se escucha horrible, o sea, no sé por qué. No sé para qué sirve, es que básicamente tienes que tener la cosa aquí para que se escuche. Pero bueno. Básicamente estaba diciendo que Life is Strange me lo pasé, que tenía ganas de jugarlo, lo vamos a jugar el día de hoy. Quiero hacerlo un capítulo semanal, son 5, así que es un mes y cacho. Querías que lo terminásemos antes de que saliera el juego de. El nuevo juego de Don't Not Games, que sale el 24, así que sale la otra. En 2 semanas sale, lo cual significa que no vamos a llegar ni de broma. Me gustaría hacer los diarios. Tal vez que también, pero no sé. No quería que interfiriese con las demás series porque tenía muchas ganas de jugarlo. Igualmente lo veremos el día de hoy, dependiendo de cómo se desarrollen los eventos. También quería hacer un capítulo por stream, pero los capítulos son rollo de 2 horas. Así que quedaría un stream muy corto. A lo mejor hacemos 2 capítulos o un capítulo y hacemos otra cosa. No sé. Depende de cómo se desenvuelve el stream, de lo que la gente vaya diciendo. Y ya está. Voy a poner en Facebook que ya estamos aquí puestos para la movida. Y tal. Es verdad que yo he empezado temprano, así que igual y nos no estamos bastante rato, ¿eh? Yo lo veo. Muchísimas gracias por el follow. Launder00081, se agradece un montón, espero que te la pases bien en el stream. Y bienvenido. Bienvenido. Me acabas de acordar de abrir Streamlabels, que nunca lo abro. Y eso es mal. A ver, listo. Ahorita va a aparecer ahí tu nombre. Compartir, Facebook. Estamos al aire. XD. Y listo. Listo. Bueno, pues eso. No sé si esperar que llegue gente o si ya darle. Porque es importante. Literalmente lo más importante de todo este juego es la narrativa. Entonces, estar pendiente a la historia y tal, pues es lo más importante. Vengo del Valen, dale, dale, muchas gracias, bro. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. A ver si el Valen viene un rato también. Que no le he dicho, no le dije, ayer no le dije por Insta ni en ningún sitio que ya me había pasado el Soma. El mismo día que lo estábamos jugando, que él se fue, me lo pasé. Y dije, bah, voy a decirle mañana, pero no estuve en Insta para nada. O sea, bro. Pero muchas gracias por el follow, bro. Tremendo capo el golem, tremendo capísimo. Bueno, voy a prender el juego. En teoría ya está puesto. Nuevo overlay. Juego. No, pantalla no. Juego, captura el juego. Life is Strange. Poop. Poop. Ay, no puedo moverla aquí. Ay, estoy acomodando lo que está. ¿Qué dice? Jugazo el son. Uf, juegazo, tío. Le tengo que hacer una reseña, pero ya, yo creo que va a ser la siguiente reseña de la página. Porque de verdad ese juegazo es un juegazo, tío. O sea, de verdad me gustó un montón. No, o sea, tampoco es rollo.
No aporta mucho en eso. Ya comentamos al final del otro stream que no es un juego que aporte mucho al género, ni de lejos, pero narrativamente presenta cosas muy interesantes y no es aburrido. Tiene un buen loop jugable y tiene, bueno, o sea, la ambientación creo que es lo más destacable junto con la narrativa. Así que muy buen juego, muy, muy, muy buen juego. O sea, de verdad me flipó un montón, tío. O sea, esperaba que fuese bueno, pero no tan bueno como terminó siendo. La verdad es que agradezco muchísimo que el Golem me haya dicho que jugase, porque si no lo hubiese dejado abandonado ahí en mi biblioteca de Epic hasta que no tuviese nada que jugar, hasta el fin del mundo. Pero, juegazo. Ya voy a poner el juego. Me dicen si se escucha bien el juego y tal, y yo le voy moviendo. A ver, también que se vea. Sí, 10, 10 de 10 el juegazo, tío, o sea, de verdad. Muy, muy buen juego. Se escucha bien este, le subo un poco. Este no lo conozco, ¿de verdad no lo conoces? Pues tiene sus añitos. Fuera bromas, ya tiene 5 años el juego este. 5 años. Se dice poco, pero oye, 5 años un juego. Este está muy bueno, va básicamente de movidas de. Es un poco. Tiene un rollo. O sea, nunca lo jugué. Ah, ya, ok. Pues espero que te pases aquí un rato y si te engancha por la historia, pues te quedes. O lo juegues directamente. Si ves este directo y te engancha y dices, wow, quiero saber más, pues te vas y lo compras, ¿no? Porque al final, disfrutar los juegos desde una experiencia propia, 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 jugándolos, es brutal, o sea, es divertidísimo. Es genial. O sea, a mí me gusta jugar los juegos rollo yo y tener mi propia experiencia. Y después de eso me gusta ver a la demás gente, ver cómo ellos tienen su experiencia. Ver cómo reaccionan en esta parte, cómo yo reaccioné diferente. Ver si se dan cuenta de estos detalles que yo no me di cuenta o así. Entonces, nice. Sí, bueno, estoy hablando bien de vos, así que. Ah, muchísimas gracias, de verdad. De verdad, tío, no sé cómo agradecerle al Volem. No sé cómo agradecerle al Volem, de verdad, o sea. Un montón de gente ha llegado gracias a Volem. De verdad, tengo que agradecerle, no sé, le voy a poner un marco su nombre. Voy a darle el VIP, pero el problema es que no sé cómo darle VIP en stream. Se me olvida siempre fuera de stream. Pero sí, o sea, el VIP se lo voy a dar, fijísimo. Porque de verdad me está apoyando un montón haciéndome publicidad en su canal. Te lo merece, muchísimas gracias, hermano, muchísimas gracias. Pero bueno, se escucha bien el juego. Aquí tengo mi primera partida. La segunda que la empecé hace relativamente poco. Nunca la terminé porque pues no. Voy a borrar esto. Configuración de video. Gama, video avanzado. Esto creo que lo voy a dejar predeterminado. Sí. A no ser de que me dé algunos problemas, pues ya lo movemos. Si da problemas, lo movemos. Volumen principal. Volumen está bien, ya no lo puedo subir más. Si le subo, le tengo que subir de OBS. Idioma subtítulos. Idioma del texto. Por defecto, supongo que. Español, español, mexicano. Tío, es que me hace mucha gracia porque yo jugué en español mexicano. Yo jugué en español mexicano y tenía unas expresiones bastante jocosas. Literalmente es español mexicano. Super chill la música, el juego en general. O sea, este es un juego de estar sentado de pana y te pillas una bolsa. Súper, súper de contemplación. Te pillas una bolsa de patatas, de cualquier snack. Te sientas a jugarlo. Incluso tú puedes sentarte jugando porque no ocupas solo una mano para mover el mando y picar A o B o tal. Y te la pasas súper bien. O sea, no requiere mucha concentración el juego. Es súper, súper narrativo. Fondo opaco para subtítulos. Tal vez. No, se ve feo. Normal. Controles. Lo voy a dejar en español mexicano porque me hace muchísima gracia este. Elecciones. Jugar episodios. Tiene 5 episodios. Iba diciendo antes de que llegaras tú, Launder, que son 5 episodios y que quería a lo mejor jugar uno por stream, pero no sé qué tan cortos sean como para solamente jugar uno o quizá dos. Son 5.
Este año saca Don't Nod su creo que es, a ver, el primero fue Life is Strange. Después salió Life is Strange, no, salió el otro. Ah, no, sí, salió Life is Strange Before the Storm, que es la precuela de este. Luego sacaron el Capitán no sé qué, que es precuela de Life is Strange 2. Luego sacaron Life is Strange 2 y este año sacan el otro, el Tell Me Why. O sea, los primeros son como todos del mismo rollo de juegos episódicos y fuertemente, o sea, con un peso muy fuerte en la narrativa. Pero bueno, es que quiero que llegue más gente antes de empezar, porque no quiero que nadie se pierda la movida esta. Voy a decir a los caramelos que estoy en directo. ¿Se ve bien el juego? ¿Se escucha bien? No sé por qué le hablaba a los caramelos, si a los caramelos no les gustan este tipo de juegos, pero bueno. Se escucha divino, vale, gracias. Sí, obvio. ¿Ya jugaste todos? No me he jugado nada más en Life is Strange 1. Dejé a la mitad del Before the Storm, no sé ni por qué. Y ya está. El 2 no lo he jugado, el del Capitán no sé qué tampoco lo he jugado. Y estoy esperando el. A pesar de que no he jugado los otros dos, estoy esperando el de Tell Me Why, porque va a salir en Game Pass. Y pues lo voy a poder jugar. El del capitán, ¿cómo se llama? Ah, es que se me fue el nombre. Déjalo busco, es que no puedo buscarlo aquí. Ese es gratis también y es súper cortito. Y de hecho el primer capítulo de Life is Strange es gratis, así que lo pruebas, dices, guay, me gustó y ya te compras los demás. Igual me voy a comprar el Game Pass. Ya, hermano. Sí, ya, siempre que voy, está ahí diciendo que el Game Pass y tal. Y es que la verdad, conviene muchísimo. O sea, conviene muchísimo. Ahora no puedo parar de jugar el Sea of Thieves. Uf, se ve buenísimo ese juego. Se ve buenísimo. Se ve que es súper divertido y tal. Yo no lo he jugado, pero sí he visto un montón de gameplays. Igual me he visto jugándolo y se ve súper divertido. Pero sí, conviene un montón el Game Pass este. Porque, a ver, ¿cuántos son? Son $10 al mes. Un ofertón, sí, un ofertón. $10 al mes, creo. No, no sé. Son 10. $10, creo. Y tienes un montón de juegos. Son un montón de juegos. Very nice. De hecho, me acuerdo que cuando Omio, un amigo mío, pilló el Game Pass, me dijo, oye, ¿sabes? Siento que estoy aprovechándome de que está tan barato esto. Sí, obvio, deberías venir a jugar con nosotros. A ver si un día de estos lo descargo y me paso un rato. Aprovechando que ya se me va a acabar Game Pass, me paso un rato. Me paso un rato ahí, a cotorrear. Bueno, pues los caramelos no me dicen nada. Captain Spirit. Ajá, el Capitán Spirit es el juego que está free. Buena idea. Sí. Bueno, vamos a empezar. Life is Strange es un juego con una historia que presenta lecciones al jugador. Las consecuencias de todas tus acciones y decisiones en el juego afectarán el pasado, el presente y el futuro. Elige con sabiduría. Esto te lo dicen porque el juego tiene mucha movida de viaje en el tiempo. Tiene muchas movidas de viajes en el tiempo. Uy. ¿Está bien el tamaño de los subtítulos o lo pongo más pequeñito? Super realista los sonidos, sí. Muy inmersivos. Wait,
Está perfecto, vale, está bien. Gracias, gracias. A ver, no sé por qué ha dicho Lito, o sea, su primer pensamiento es vamos al faro. ¿Por qué cree que vamos a estar a salvo? No sé, supongo que porque es la única estructura en la que puedes meterte. Pero no sé. Vámonos. Vámonos, la tormenta. Tremendo tornado, eh. Se ve súper, súper gigante. Súper imponente la movida esa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. A ver, voy a cambiarle aquí porque siento que está como muy la sensibilidad del este. ¿Quién ha puesto? Ah, lo pusiste tú, este. ¿Launder? ¿El comando redes? Supongo que sí. No dice config. Es que está como. A ver. Es que es la sensibilidad del mouse. No es la sensibilidad de esto. Sí. Ah, vale, está bien. A ver, voy a ponerla ahí. ¿Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. Sí, está bien así. Ahí te sigo en Insta. Está mal la cuenta esta del Insta. Gracias que me recuerdas, gracias por recordarme, pero está mal la del Insta. Porque hace poco lo cambié. Es verdad, se me había olvidado cambiarla. Cambié de Insta. Y ahora es otro. Es otro. Muchísimas gracias por recordármelo. Sí, me está tirando. Sí, porque está mal, está mal. Ahí está. Ahí lo paso. Voy a actualizarlo. En Streamlabels. Streamlabels. No, porque en Facebook Gaming, no. Streamlabs. No, es Stream Elements. Sí, cierto. Stream Elements. A ver. Twitch. Accept. Voy a poner esto un poco acá. Es que tengo las pantallas. O sea, en esta pantalla tengo OBS y el chat. Pero lo tenía como muy encimado. Entonces no podía ver muchas cosas. Pero ya estamos bien. Comandos. No, espérate, ¿no? Ese comando es Streamlabs. Bueno, ya lo dejo ahí. Voy a dejar la pestaña abierta. Gracias por recordarme, Launder. Vale. Ya estamos. Those sad mothers and children. She saw humanity is tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Esta foto es preciosa, tío. Me gusta un montón. Se supone que la movida. Bueno, ya lo iremos viendo, pero se supone que estamos en una escuela rollo de arte. Y pues somos Max Caulfield. Y pues eso, estamos como en clase de. Un momento. Ya está. Entonces estamos como en una escuela de arte y Max Caulfield como que aspira a ser fotógrafa, pero tiene como poquísima confianza en su trabajo y tal, y pues eso. Desperation. And any one of you could do that to me.
A ver, isn't that too easy? Too obvious? I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. So, she could have taken another approach. I haven't kept up with my journal as much as I should. I'm not a big fan of her. Hola, amigo mío, bienvenido al stream. ¿Cómo estás? El diario de este Max sirve muchísimo para muchísima info. O sea, por ejemplo, aquí ya de primeras tenemos cuatro personajes en los cuales leer su biografía y qué tal. Aquí tenemos como los capítulos. Bien, y tú bastante bien aquí jugando La vida es extraña, Life is Strange. Qué bueno que te hayas podido pasar, amigo mío. ¿Cómo andamos? Y como que puedes encontrar varias fotos y tomarlas y así. Y un montón de sitios. O sea, me gusta el concepto de tener este diario. A ver, primero vamos a la primera, no, primera página, ¿dónde está? Anterior, ahí está. 10 de julio de 2013. Cuando haces streams siempre se me puedo... gracias amigo mío. Es que quería jugarlo temprano. 10 de julio, ¿leemos el diario? Es que yo quiero leer el diario. Quiero leer el diario, pero si ustedes no quieren, pues no. Porque me gusta mucho. ¿Lo leemos? Me está diciendo para jugar Valorant, pero tengo de fondo. Dale, no te preocupes. Gracias por dejar aquí el follow y la visualización. Que te vaya bien en el Valorant. Thank you. Bueno. 10 de julio de 2013. Me aceptaron en la Academia Blackwell. Si las palabras bailaran, esto sería un reventón, aunque nunca estuve en uno. Pero a quién le importa, porque entré en la Academia Blackwell. Gracias. No pensé que estaría tan emocionada, ya que solía vivir en la misma ciudad, pero cuando vi el mensaje de la oficina de becas de Blackwell, literalmente sentí mi pulso acelerándose. Pensé que iban a decir, lo sentimos, gracias por participar. Me tomó unos segundos terminar de leer el mensaje. Supongo que quería disfrutar del último momento de feliz ignorancia. Cuando vi la primera palabra, felicitaciones, creo que grité de emoción. Mamá lloró y papá se rió, son tan raros, pero están felices, y esto significa un apoyo financiero adicional, ya que no tienen que pagar nada para que vaya a Blackwell. Eso significa ropa nueva y, si lograron ahorrar un poco, una nueva laptop. Vámonos. Ah, y tengo que seguir diciéndome que en mayúsculas que voy a la Academia Blackwell. Me acuerdo que la primera vez que jugué, ahorita que mencioné esto de una laptop y nueva ropa y movidas de esas, que la primera vez que lo jugué el juego... Me gustó, sí, o sea, claro, me gustó porque las relaciones entre los personajes y cómo están construidos en sí mismos los personajes está very nice. Pero muchísimas de, o sea, cómo se relacionan entre ellos y tal, sentí que había muchos problemas del primer mundo. Se preocupaban por tonterías, rollo de, buah, es que no ha hablado esta persona desde no sé qué, o es que no soy popular en la escuela, movidas de así. Problemas súper del primer mundo. Y te juro que no me lo pude sacar durante todo el juego, por alguna razón, no lo entiendo. Aunque luego hay personajes que no, por ejemplo, hay un personaje que vive literalmente en un... ¿Cómo se llama estos? En un... Esto, una casa rodante, de estas que es súper pequeña y tal. Y que literalmente vive fatal. Y a pesar de ello no me podía sacar todos estos personajes que vivían súper bien y se quejaban de cualquier tontería. No sé. Nada más eso. 18 de agosto de 2013. Así que ya está, me voy de Seattle para volver a Arcadia Bay. En general, la gente va a la preparatoria más cercana a su casa, supongo que yo también, solo que hace 5 años que no vivo allí. Entre los mejores programas de fotografía... Entre los mejores programas de fotografía del mundo, elijo ir al más pequeño, volviendo a una ciudad que abandoné con emoción. Tal vez siempre quise volver, solo para comprobar si Chloe y yo seguiríamos siendo amigas, pero me hubiera gustado que Chloe se mudara con nosotros a Seattle. Esa ciudad es la ciudad para ella. Cuando jugábamos a ser piratas en nuestras habitaciones y en el bosque, parecía que Seattle era la legendaria isla de tesoros y aventuras que siempre estábamos buscando, con tiendas de café.
Pero si ahora no fue un cuento de hadas, al contrario, ahora la Academia Blackwell me parece más exótica que cualquier otro lugar del mundo. Estudiar fotografía con Mark Jefferson. Ay, insertar corazones y flores, vámonos, es bastante fangirl de su profesor. Normal. Además, habrá estudiantes de todas partes. No va a ser como mi preparatoria actual. Aquí nunca encontré una forma de llevarme con mis compañeros de clase, ni con los chicos. Tengo suerte de tener un par de buenos amigos aquí, pero es tiempo de partir. Tal vez Arcadia Bay realmente sea la isla de tesoros y aventuras que he estado buscando. 25 de agosto de 2013. Me estoy volviendo loca. No me di cuenta... no me di cuenta de cuánta basura tenía que empacar hasta que tuve que empacar toda mi basura. Mamá y papá están un poco emocionados. Un poco demasiado emocionados de que esté despejando mi habitación, aunque vi a mamá llorando mientras guardaba mis camisas, y me dieron ganas de llorar como una niña, y una niñita, de no irme nunca de Seattle. Así que, en lugar de empacar, me dan ganas de quemar toda mi ropa y luego asaltar una tienda de segunda mano para crear el nuevo vestuario de Max durante mi primer año, aunque ni siquiera tengo un viejo vestuario de Max. Nadie me conoce excepto Chloe, y quién sabe lo diferente que seremos ahora. Así que puedo cortarme el pelo, hacerme un tatuaje y algunos piercings. Tal vez salí con un lindo artista extranjero de París o Roma. Puedo ser cualquier cosa, a menos que me descubran. Y habrá muchísimas oportunidades de exponer mis fotos. Me asusta un poco la idea, pero también me emociona y hace que se me vayan las ganas de llorar. Siento un hormigueo por los brazos y que un nuevo mundo de posibilidades se abre para mí. No veo el momento de partir. Solo quiero que las cosas sean diferentes en Blackwell. 2 de septiembre de 2013 a las 007 horas. Mi primera entrada desde la nueva habitación de la residencia, en víspera de mi primer día en Blackwell. Uf, no tuve tiempo para nada, mis cosas están desparramadas en cajas por toda la habitación, que es pequeña, pero mía. Quiero decorar ya. Mi plan es ocupar toda una pared con fotos. Conocí a algunas de mis compañeras, soy pésimo para recordar nombres, así que no me voy a molestar ahora. Creo que hay varias, no estoy seguro, pero creo que hay... Creo que no. O sí. No me acuerdo, pero según yo, hay algunos estudiantes que viven rollo de a dos personas en una habitación. Mientras que hay otros que viven en una sola persona. Creo, no me acuerdo. Pero podría jugar que sí. Un dato totalmente irrelevante, pero que me acordé ahorita mismo. Así que lo solté. Qué buen dato que me has dado, pero nadie ha preguntado. Creo que ya puedo descifrar con quiénes voy a tener una buena relación y con quiénes no. Es horrible acomodarse a una nueva escuela después de finalmente haber formado un grupo de buenos amigos en Seattle. Pero ahora estoy aquí. Es el comienzo de mi nueva vida. Dulces sueños. 3 de septiembre de 2013. Blackwell apesta. Vámonos. Típico primer día. Sé que es pronto, pero demonios. El día comenzó como una mañana de Navidad. Casi no soñé. Estaba tan entusiasmada de comenzar que no podía decidir qué ponerme de los nervios, así que elegí lo que estaba tirado en el suelo. No soy buena para recordar nombres y rostros. Normalmente me llevo un tiempo, pero capté algunos nombres como Kate Brooke, Taylor, Alisa. Ni siquiera los pone con coma. Tremenda capo la Max. ¿Y cómo podré olvidar a Victoria Chase? Rica, elegante, arrogante. Sentí que me juzgó inmediatamente por mi ropa harapienta. Tampoco vine a Blackwell para modelar y posar. Tal vez estoy siendo excesivamente sensible, pero creo que Victoria quiere que la vida aquí sea como su propio reality show. Puf. Puf. Así que en resumen, no fue tan divertido. Pensé que el regreso sería un poco más fácil. Tampoco quiero que el día de hoy termine con un pobre de Max. Fue increíble caminar por el campus por la mañana. Me encantan los escalones de piedra y las paredes de ladrillo de Blackwell. Todo aquí parece una foto esperando a ser tomada. Hablando de fotos, algo grandioso sucedió hoy. Tuve una clase con el señor Jefferson. Ay, me hace suspirar. Hay más para escribir per diario, perdóname, estoy realmente aniquilada. 4 de septiembre. Ya tengo un montón de tarea, puras estupideces. Ojalá nos dieran un día libre a los nuevos para entrar en confianza. Sin embargo, a ver, pero qué quiere decir darle un día a los nuevos, pues técnicamente todos los de primer ingreso son nuevos, ¿no? Sería bastante tonto eso. Pero bueno, entiendo la jocosidad del comentario. Sin embargo, para demostrar que no soy una total perdedora, hice un nuevo amigo en mi clase de ciencias. Se llama Warren Graham, y es un verdadero fenómeno, además de ser un poco sombrío y ocurrente. Al principio da la impresión de ser un sabelotodo, pero resulta que en verdad sabe mucho. Hablamos de fotógrafos y hasta nombró algunos de quienes nunca había oído. Intercambiamos números. Será un buen compañero de estudio o un buen amigo. Voy a necesitar al menos uno con las telenovelas que se generan aquí. Pensaba que con 18 ya no tendría que lidiar con el drama adolescente. Pensaba...
Por lo menos, mi tarea consiste en investigar fotógrafos famosos. El señor Jefferson nos asignó 1 millón de libros para leer, pero esto es justo lo que me gusta estudiar. Jefferson es genial y súper interesante. No intenta parecer demasiado moderno, solo dice lo que piensa y espera que nosotros hagamos lo mismo. Creo que es un genio, por Dios, quiero casarme con él. Solo bromeaba, su clase hace que toda la disfunción social valga la pena. Disfunción social. 15 de septiembre. Siento que la tarea y yo estamos en una pelea y ella me está pateando el trasero. Apuesto a que los maestros ponen notas bajas solo para que uno deje de sentirse especial. Pero Victoria Chase y sus secuaces snobs actúan como si fueran invitadas de honor en Blackwell, tal como los muchachos. Nathan Prescott es el clon masculino de Victoria, con mucho más dinero y actitud, si eso es siquiera posible. Su apellido viene desde los principios de Arcadia Bay. Yo escuchaba historias sobre ellos cuando era niña. Los Prescott donaban enormes cantidades de dinero a Blackwell, por lo que Nathan actuó literalmente como si fuera el dueño de la escuela. En la clase de ayer puso los pies sobre el escritorio y comenzó a enviar mensajes de texto y el profesor no dijo ni mu. Vámonos, este señor cómo me desagrada, tío. Pero aún así me agrada cómo está construido el personaje. A mí me hubiera suspendido, pero Victoria y él son parte de esa tonta élite, el Club Vortex, que organiza esas fiestas tan populares, así que se salen con la suya. Es bueno ser el rey y la reina. No quiero criticar a todo el mundo. Me cae bien Kate Marsh. Está al final del pasillo y en una de mis clases. Ella es muy linda, además de dulce y amable. La hace más hermosa que las malditas de aquí como Victoria, que piensan que la belleza es solo un rostro bonito y ropa cara. ¿Ves? Ya volvió a caer en sus juegos dramáticos. No más. Finalmente tuve la oportunidad de tomar algunas fotos por el campus hoy. Un perfecto día de... Este es 23 de septiembre, contra el otro 15, ¿no? Sí. Finalmente tuve la oportunidad de tomar algunas fotos por el campus hoy. Un perfecto día de cielo azul. Siempre me olvido de lo bien que me hace tomar fotos después de haber estado holgazaneando. Hablando de fotos, el señor Jefferson nos contó sobre el concurso nacional de fotografía Eres Cotidianos. Sobre este concurso es sobre el que gira absolutamente toda la problemática que tiene Max, todos esos problemas interiores sobre si de verdad es tan buena para la fotografía, todo eso gira en torno al concurso de Héroes Cotidianos. Así que es una movida muy importante en la historia. O sea, tiene su propio arco entre todos los demás que hay en la historia, porque hay como varias subtramas dentro de la trama principal. El ganador recibirá un viaje a San Francisco y mucha publicidad. Quiere que cada alumno presente solo una fotografía. Este es exactamente uno de los motivos por los que decidí venir a Blackwell. Y, por supuesto, me da muchísimo miedo participar. Al menos tengo un par de semanas antes de la fecha límite en octubre. Así que tengo un montón de tiempo para estresarme y de procrastinar. Suspiro. Explícame uno. ¿Qué te explico, amigo mío? Decime. Es que llegaste justo cuando íbamos como en la página no sé qué. De septiembre. Mi relación con Blackwell es de amor y odio. En la clase de ciencia, por ejemplo, intento estar al día, aunque no me importe un carajo y no entiendo nada. Qué lástima que no puedo clonar a Warren para que tome mi lugar en clase. La señora Grant es genial, ella explica la física de partículas de modo que hasta yo entiendo. Me encanta cómo relaciona la sociedad con la ciencia. Es que no leíste mi comentario anterior. Sí lo leí. El de... energías mecanita. Sí, leí el de cuando haces streams temprano, así me puedo pasar. Fue el único que leí. Y ya no has puesto nada. Y te dije que sí, que... que por alguna razón me había dado por hacerlo temprano, eso dije. Energías mecanitas. No. Porque la patrona se enoja. Bueno, no. Pero... al ratito. Al ratito en Discord. Sí puse. ¿Qué pusiste? No pusiste nada, te lo juro que no. Mira, sale lo de Olis y luego dices bien y tú. Y luego dice, cuando haces streams temprano sí me puedo pasar. Y ya no dice nada. El siguiente comentario que pusiste es el de explícame. Te lo juro que está aquí. Que te lo muestro si quieres. Pero bueno, decime qué quieres que te explique. ¿A qué no? Ve a Messenger. Ah, voy a Messenger. ¿Me dijiste eso? Voy.
¿Me pusiste que fuera Messenger o te refieres al...? A ver, el Messenger último que tengo tuyo es en el Caramelito Squad que pusiste Boy. Y ya. Déjale, le aviso a Adrián que estoy en directo. Todavía no se manda. Ok, está bien. Bueno, pero como iba diciendo, entonces básicamente, no sé qué quieres que te explicar, amigo mío, pero voy a seguir leyendo. O me dices qué es lo que no entiendes, porque te explique. Ya está. Llevamos como 20 minutos leyendo, pero es que me gusta un montón tener el contexto del juego. Ah, igual no importa, solo te dije que llegué tarde y no entiendo. Ah, bueno, está bien. Está bien. Pues básicamente, somos una señora que de repente... ¿Sabes qué? No llevamos absolutamente nada. Ahí está, partida nueva, nueva partida. Para que le entiendas. Life is Strange es un juego, una historia que presenta lecciones al jugador. Las consecuencias de todas tus acciones y decisiones en el juego afectarán el pasado, el presente y el futuro. Elige con sabiduría. Literalmente no llevamos absolutamente nada, así que no hay problema. Mono sorprendido, mono sorprendido. Gracias, amigo, te conmigo. Yo también te quiero mucho, amigo mío. Sí, se alcanzan a leer los subtítulos. Sí, vale, gracias. Es súper raro jugar esto con mando. Esto lo jugué con teclado y ratón y es diferente. Vámonos, un tornado gigante. Famously called film Little Pieces of Time. Alto but he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Me gusta un montón. Everything's cool. I am okay. Es que... Light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the es que lo que andaba diciendo antes, de que llegaras. And that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. Era There you go, Victoria. Que literalmente aquí en configuración en idioma y subtítulos está en español mexicano y en español España. Y en el español mexicano literalmente los subtítulos es literalmente español mexicano. Tenemos algunas veces en las que dicen cosas como güey, literalmente usa la palabra güey o no mames o cosas así. A ver, creo que tengo por aquí capturas porque me hizo muchísima gracia y le tomé capturas de pantalla. Life is Strange. Bueno, a ver, capturas online. Español mexicano, sí, es que te lo juro que es español mexicano. Tal cual. A ver. Voy a buscar los que más gracia me hicieron, tío, porque le saqué screenshots. Lo llevamos viendo sobre la marcha, pero para un ejemplo. Espérate que no. ¿Por qué no está aquí? No está, no está subido.
¿Por qué no está subido? Chale. Los más antiguos primero. Vale, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí dice mi nombre. Voy a ponerlo aquí. Escena 2. Aquí está. Aquí está. Dice, a ver. Se ve, ¿no? Se ve un poco. Todo porque mi poder no funcionó, sirvió para pura chingada. Es que, tío, me hace muchísima gracia, porque es como, te saca un montón de la experiencia, porque es súper jocoso, tío. A ver, deja cambio esto. Nuevo overlay. ¿Qué dices, amigo? Ya le encontré el chiste al Fall Guys, está piola, súper piola. Sirvió para literalmente eso dicho, tío. Súper jocoso eso. Sí, súper divertido el Fall Guys. A ver cuándo lo jugué, pero tengo unas ganas de jugarlo muy bestias. Hoy lo jugó Papá Oso. Me sorprendió un montón porque Papá Oso nunca jugó ese tipo de juegos. Y lo jugó y se veía que lo estaba pasando súper bien. Lo jugó con Brin, con este Felipe y con Chío. Y se veía que lo estaban pasando muy bien. Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And Frank, look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Muy bonita esta foto. I can hear the class laughing at me now. Lee, it's bullshit. Keep that to yourself. If anybody else looked at this. Entonces íbamos aquí leyendo el diario. Me quedé el 30 de septiembre. Mi relación, básicamente lo que leímos hasta el momento es que pues somos Max y llegamos a este, vivíamos en Seattle y nos gustó un montón la fotografía. Entonces metimos como una solicitud a una universidad que está, bueno, es una preparatoria, pero es universidad aquí, que está en un pueblo en el que nosotros vivíamos antes que se llama Arcadia Bay. Y en esa escuela, pues es una escuela de arte en la cual está, bueno, no es de arte solamente, creo. Está uno de los fotógrafos como que más admiramos nosotros. Entonces metemos la solicitud ahí y nos acepten y es como, wow, vamos a irnos a Arcadia Bay. Y es cool porque en Arcadia Bay fue donde nosotros estábamos pues de pequeños. Entonces como regresar a un pueblo en el que estuvimos de pequeños y tal. Y básicamente es como nos va contando cómo se prepara para Blackwell. Y cómo llega y que le va bastante mal y tal. Y cómo le parece la gente de Blackwell. Habla sobre dos personas que le caen mal. Que son esta Victoria Prescott. No, Victoria. Y Nathan Prescott. Y ya está. Eso es en resumen todo lo que hemos leído. Mi relación con Blackwell es de amor y odio. En la clase de ciencia, por ejemplo, intento estar al día. Eso ya lo... Sí, eso lo había leído. Ahí está. Primero de octubre. Octubre, mi mes favorito. El mejor clima del año. Me encanta ver las hojas cambiando de color, convertirse en pequeñas llamas. Pero todavía hace demasiado calor. Gracias, calentamiento global. Y todavía no puedo sacar los abrigos grandes y suéteres, ni las películas de terror. Todo su tiempo. Kate me prestó El País de Octubre, de Ray Bradbury. No he leído mucho de él. Warren casi me quita la credencial de fenómeno antes de que le mostrara mi copia de Juego Sangriento. Pero sí que capta la atmósfera otoñal de los pueblos. Ah, Warren se supone que es un dude que conocimos, que es como súper friki y pues es bastante amigo de Max. Pero sí que capta la atmósfera otoñal de los pueblos. La última vez que jugué, que usé un disfraz de Halloween estaba con Chloe. Tengo las fotos en uno de mis viejos álbumes. Debo encontrar una verdadera fiesta de Halloween para ser un poco de sociales. Es eso o ir a una fiesta del Club Vortex en la alberca repleta de pirañas. Jeje, eres tan ingeniosa, Max. Al menos estoy intentando salir de mi capullo. No debería esperar que mi vida cambie por completo después de unas semanas en la Academia Blackwell. Como a mis padres les encanta repetir, tienes todo el tiempo del mundo. Y ya está, es lo que llevamos ahorita. Lo que están los personajes, que si quieren los leemos, que son cortitos. Que dice, me llamo Max Caulfield. Y desde niña supe que quería ser fotógrafa. Siempre he visto el mundo a través de mi propio visor. Tal vez es una manera de ser parte del mundo a una distancia segura. Por alguna razón siempre me atrajeron las viejas cámaras analógicas en vez de las digitales. O sea, súper, súper hipster. Mi amiga.
Me gustan todos los estilos y técnicas, pero la selfie de la cámara instantánea es lo que más me gusta. No me importa si la gente se burla de mí, estoy en buena compañía, ¿no? Y ahora estoy de vuelta en el lugar de mi infancia para estudiar fotografía en la Academia Blackwell, una preparatoria privada. Incluso con una beca. Había dejado atrás a Chloe, con quien éramos mejores amigas por siempre. Al menos hasta que me fui y no volví a hablar con ella en 5 años. Y es muy extraño no haberla visto desde mi regreso. Tengo 18 años, soy oficialmente adulta y aunque no siempre me siento sabia ni madura, estoy lista para comenzar una nueva vida aquí junto con mi cámara retro. Sonrían. Mark Jefferson no solo es uno de los mejores fotógrafos del mundo, sino que también es mi profesor y una de las razones por las que vine a Blackwell. ¿Cuántas chances tienes de que uno de tus ídolos sea tu profesor? Siempre me encantó su estilo deco y goth, tan versátil en todos sus increíbles trabajos publicados. Aún así, Jefferson puede ser un poco condescendiente. ¿Qué pasó, amigo mío? ¿Por qué pones un mono sonriendo? Ahí dijo sonrían. XD. Te declaro Don Comedia. Aún así, Jefferson puede ser un poco condescendiente. Es bastante moderno para su edad, pero un poco frío y a veces pretencioso. Tiene esa sonrisa fanfarrona cuando cree tener... ¡Oh, Dios! Cómo me desagrada solamente esa descripción, tío. Pero sí me parece que nos está preparando para lo difícil de ser artista de tiempo completo. Actúa como si entendiera mi propio trabajo y mi obsesión con las imágenes analógicas. Está decidido a hacerme presentar una foto en este concurso Eres Cotidianos, pero hasta ahora logré evitarlo. El ganador viajará a San Francisco como representante de la Academia Blackwell y se dará a conocer a nivel nacional. Me gustaría pensar que mi trabajo podría ser tan bueno como para ganar y me honra que Jefferson se moleste en pensar en mí para el concurso. Ya no recuerdo si vi a Kate Marsh sonreír o reír en el último mes. Es muy dulce y agradable a pesar de que los otros estudiantes se burlan de su campaña de abstinencia. Todos en Blackwell actúan de forma bastante inmadura para estar en su último año. La pobre tiene que soportar muchas cosas. Sé que está involucrada en muchos grupos religiosos, pero a mí no me sermonea, así que no me importa. Sin embargo, las últimas semanas la vi más silenciosa e introvertida, como en modo zombie. Quiero ayudarla, pero apenas puedo conmigo. Me pregunto si todas las burlas y abusos no la habrán desgastado. Puedo entenderla si es así. Intentaré hablar con ella más a menudo. Tal vez invitarla a tomar un té o a ir al cine. Aunque es adulta, apuesto a que no tiene permitido ver películas para mayores de 18 años. Y aquí está la señorita Victoria Chase. Luego está Victoria Chase, la élite de la Academia Blackwell. Bueno, pues ahí podemos ver lo que dice, ¿no? Una, no sé cómo decirlo, total. Porque no sé si esté baneada la palabra en Twitch, entonces no quiero decirlo. Y eso que no me gusta llamar a nadie así. No sé por qué alguien con tanta plata y tan hermosa necesita actuar con tanta maldad. Los jóvenes de 18 en una prestigiosa academia deberían preocuparse por ser artistas y estudiosos, no participantes de un reality show. El objetivo de Victoria es siempre el mismo. Cuanto más drama genere, mejor. Hasta desperdicia su tiempo desafiándome en clase y burlándose de Kate Marsh. ¿De verdad? Ojalá sus padres pudieran verla en acción. Le congelarían la cuenta de inmediato, pero bueno, está en el Club Vortex y trataron como si fueran dueños de la escuela. Tal vez por eso le importa todo un carajo. Lo curioso es que, la verdad, sabe mucho de arte y fotografía. Incluso pronuncia bien todos los nombres franceses que hacen que se me trabe la lengua. Su trabajo es un poco frío, pero tiene un buen ojo. También le echó el ojo al señor Jefferson. Está novio que da vergüenza ajena. Lo único que le falta es sentarse en su regazo, aunque él mantiene la distancia. Todos nos damos cuenta de que está tratando de ganar el concurso Eres Cotidianos. Seguro que se vuelve loca cuando no pueda comprar o seducir a alguien. ¡Ja! Y ya está, son los únicos personajes que tenemos y ya está. Bastante nice, ¿eh? Seriously though. Ahora sí entramos un poco en contexto, ¿no? Ahora sí entendemos un poco el lore, ¿no? Vale, ahora sí podemos continuar. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? I believe Max has taken what you kids call a selfie, a dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? A ver, ¿qué le podemos preguntar a mí?
Oh, lo sabía, pero se me ha olvidado. ¿Quedar como tontos o quedar como todavía más tontos? Este. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces. Aquí solo tenemos que escuchar su The first clase aburrida hasta que suene la campana. Was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook. I can't believe I still have this pencil case. Perfecto. And guys, don't forget the deadline. Termina la clase. Win the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Okay. Ahí está la lame botas de Victoria Chase. Doesn't waste a second kissing ass. Hola, Kate, ¿cómo estás? Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Oh, me cae súper bien esta señora. You seem quiet today. Just thinking too much. Vamos a invitar a tomar un té. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay. Hace rato le aventaron una bola de papel cuando estábamos en clase. Y está aquí la bola de papel. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Dice, querida Kate, nos encanta tu video postal. Besos, Academia Blackwell. Pobrecita. Le liquearon su video. Looks like somebody was already working on this. Cool. Okay. Aquí no hay mucho que ver, la verdad. Vamos a pasar de estos señores. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Estoy obligada. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist. Huevos, no quiero compartir mi arte, va a ser mis fotos pa' mí solita. Adiós. Me da igual. No le voy a dar ninguna foto. Viejo puto. I was about to. Welcome to the real world. Hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how cute she is. She plays it so sharp. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. Esta intro como me gusta. Cada capítulo tiene como una intro. Me gustó mucho el del primero. No estoy seguro de si es el primer juego de Dontnod, pero aún así se nota muchísimo el progreso que ha tenido desde este primer Life is Strange hasta el tráiler del último juego que van a sacar. Se nota muchísimo la diferencia y el progreso de técnicamente, o sea, cómo se ven las texturas, los modelados y todo eso. Everybody see inside my locker. To all of you, I love that picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. Nunca había interactuado con su locker. Nunca había visto este locker. Nunca lo había visto.
Brooke me cae súper, súper bien. Súper, súper buena onda. Ahorita vengo, no tardo. Dejo la música ahí que siga. Ahorita vuelvo.
How can that be? I was in the bathroom. He F. shot that poor girl. F por la Chloe. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in our I already heard this lecture. Como no sorprendido. From light to shadow. No me lo esperaba, la verdad es que nadie se lo espera. And if Victoria's phone rings, this is real. Oh shit. Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Capture the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller. Can I actually reverse time? Why Arvis? Manténle té para rebobinar. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by... Hay que moverle. Oye, no puedo responder los mensajes del chat. Hay que moverle alguna movida o qué. ¿Cuáles mensajes del chat? ¿Cuáles mensajes del chat? ¿De Messenger? Supongo, porque aquí no se puede. Según yo no tienes que mover nada. Yo sí me lo esperaba porque ya me pasé el juego. Sí, sí, yo también. No, del Twitch. ¿Cómo que no puedes responder? ¿No se puede responder a los mensajes? Nunca se ha podido. ¿De qué historias hablas? Acaban de implementar la opción y en otros canales sí me deja, pero aquí no. Verde. Supongo que entonces sí tengo que activar algo. A ver, déjame ver. A ver, No, por cierto, Omnia, ¿me puedes ayudar? ¿Estás ocupado? ¿Me puedes ayudar a cambiar en el comando de redes? Poner el Instagram de la estantería. Porfis. No sé si es en el Stream Elements o es en el de... En el que tú tienes el... acceso. Es en ese. Ahí está el comando de redes. Twitch. Voy. Vale, gracias. Estudio de video. Configuración. Prime Gaming, ¿qué es esto? Canal. Alojar canales, raids, drops. No es ninguna movida aquí. No hay ninguna opción para moverle eso. Ahí está. Insta. Vale, muchísimas gracias, amigo mío. No está. Vamos a seguir dándole esto. Ya está. Gracias. El ET para rebobinar. Puedes hacerle... Y la cámara va a volver aquí arriba. I actually did it. A photographer who perfectly captured the human condition in black and white. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arvis? Because of her image together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers. Este momento es interesante. Selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Hoy acabo mi curso, la semana que viene le damos a stream. Alto capísimo. Qué bueno. ¿Cómo te fue en tu curso? Seriously though, I could frame anyone. Que tomes una foto y vuelvo a hacer la pregunta. Capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift.
I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. The early 1800s. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save that her? The portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join... Bastante bien, la verdad. Entre los que estamos van a rifar un libro. Ahora les van a rifar la gran guía del ligue. Del Whatever Tomorrow. ¿Cuántos son en tu curso? En la conversación, ¿puedes, por favor... tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. ¿Esto lo puedes aceptar la primera vez? Ah, no. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Uy, sí, claro. Conveniencia de la trama. But you're not gonna get away that easy. Hay libro troll. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. Jefferson Gutierritos. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind and give him the right answer? Y puedes volver a responder la pregunta. Alvin Yakitori. Now, Max, since you've el daguerrotipo. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Oh, sí somebody sabe, sí sabe. Has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you actually finish reading campana. These same chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Lo acabamos de ver y me ha hecho más gracia ahorita que el otra vez. We're not dreaming. Cuando le ha dicho, no pretendes que no me estás viendo. It's time to be an everyday hero. No, me va a decir que no puedo hablar con Kate. Even if you're submitting your photo for the competition. Adiós. I see you, Max no, Caulfield. Déjame ir. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of lo mismo de hace rato. No estoy huyendo. I'm not avoiding, just biding time, waiting for the elusive right moment. Así exactly. Es. Max, don't wait too long. John Lennon once said, John Lennon. Life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Bueno, presiona LB para hacer rápido la opción anterior. No quiero decirle movidas de John Lennon. O es tutorial, tengo que hacerlo. Ay. You still have to do your homework this week. ¿Y aquí te vas? Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class. I see you, Max Caulfield. Y le dices, John Lennon. One of photography. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Todas las respuestas bien. Make sure you finish working on it by today. Alta capo, ¿eh? Alta capo, ¿cómo se dice? Sí, no, alta capo. Alta capa. No, 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 no. Ay, quería correr, pero no se puede, al parecer. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. Ahí está, RT para moverte rápido. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Y le disparan, pum. Alta capa, alta capa. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. Cara, rompe. No, es que esa foto está muy cool. Then the butterfly flew in. Le tomas una foto. Y entró el loco. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself.
Lo que me hace gracia es que... What are you doing? Come on, put that thing down. Atrás. Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to... I need a hammer to break it open. Hella more trouble for this than drugs. No. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your... No, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Drugs. No, muévete. Would ever even miss your funk. I've got to wave. Atrás. Atrás, atrás, atrás. Oh, Dios, que... A ver. Sí, mira, ya la mató. Ah, amigo, rebobinar, no comienza a rebobinar, te afecta. Retienes tus conocimientos y los objetos del inventario. Vale, entonces ahí estamos bien. Nice. No way. Don't ever touch me again, freak. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do ¿viste? Not yo sabía que le dispararon. Out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse me. Señor también come esa grana. Your face típico is machito. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield director alone Pelón, director and Pelón. Please turn off that alarm since that's your job. Corre. Ignora al pelón. Ah, no, sí, sí, vamos a decirle que Nathan Prescott tenía un arma. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Talk to me. Denunciar a Nathan. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott.